¿Qué tal, amigos? Les saluda Alejandro Pérez. En este momento nos encontramos sobre la autopista que conecta a Manzanillo con el interior del estado y estamos apreciando unas imágenes, bueno, sinceramente impactantes, y es que esto fue el resultado de un choque de un tráiler que transportaba diésel contra este cerro que vemos aquí, y ello ocasionó que el tráiler, bueno, como ustedes pueden ver, pues se prendiera inmediatamente. Pero lo más sorprendente de todos y lo más impactante es que todo el diésel corrió prendido, como usted puede apreciar por toda esta mancha, y se dirigió directamente hacia la colonia 20 de noviembre, ubicada aquí en el Colomos, en donde, bueno, según versión de los vecinos, como lo estaremos escuchando, esto se convirtió en una verdadera pesadilla. Yo los dejo con los testimonios de estos vecinos. Santiago Jiménez. Santiago, ¿a qué hora se percató? ¿Qué fue lo que vio hoy en esta madrugada aquí? Pues fue aproximadamente como a la 1 de la mañana, cuando nos dimos cuenta que pues estaba la llamarada muy fuerte, y la verdad nos asustamos muy feo porque pensamos que pues que eso se nos había caído encima el tráiler que se había volcado. Y todos, casi la mayoría, corrimos y gracias a Dios no pasó nada. ¿Su vivienda resultó afectada? Pues gracias a Dios no, nosotros no, pero otros, la mayor, bueno, a otros vecinos sí. Lo que pasa que el diésel bajó por las cunetas y bajó por dos lados, la calle Primero de Mayo y la otra calle que está por el lado de abajo, que da junto con las albercas del Palomo. También ahí hubo mucho fuego. ¿Tienen un estimado de cuántas viviendas, cuánta gente pudo haber resultado dañada con esta situación? Pues se puede observar que fueron, no sé, algunos... Pues de los dos lados. De los dos lados, ¿qué? ¿Cuántos serían? ¿Unos 20 casas, verdad? O más, yo creo, y por aquel lado otros tres también resultaron afectadas. Señora, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Cómo ve esta situación? Pues es algo muy angustiante el haber vivido esto, o sea, salir de nuestras casas, escuchar los tronidos, ver fuego por todos lados. A nosotros prácticamente el fuego nos acorraló porque bajó el fuego por aquel lado y por este. Entonces, sí, al salir y ver fuego, pues ¿a dónde íbamos a correr? Fue mucho pánico. Si esto hubiera sido más, se hubiera sido mucha gente la que hubiera muerto. Entonces, es algo, una pesadilla muy fea. Es el ver la situación ya hoy al día, es algo muy feo. Así es. Una vecina de nosotros fue la que fue afectada por el lado de qué lado. Por este lado hay varios vehículos que eran los que tronaban. Nosotros imaginábamos que eran los tanques de gas, pero eran los automóviles porque... ¿Explotaban los vehículos? Sí, se quemaron. Están totalmente quemados en la parte de ahí de abajo. Que todo corrió hacia abajo, prendido, y pues era la llamarada muy fuerte. Entonces, acá por este lado fue una casa la que tuvo daños, y los vecinos pues se movilizaron a echar tierra, e incluso alguna parte todavía está prendido de aquel lado. No sé, se dio más hincapié este lado de acá, porque era donde estaba más fuerte. En la parte alta, cerca del accidente. Sí, entonces de aquel lado donde también estuvo prendido, los vecinos son los que estuvieron apagando ahí con tierra, con lo que pudieron. Así es. Nos comentaba una de las vecinas que no es esta la primera vez que suceden accidentes aquí en este lugar. No, no es la primera vez, porque de hecho pues de cada ratito nos llevamos sustos, porque se escuchan de repente un choque o tiran los contenedores, porque hace poquito también estuvo a punto de que cayera un contenedor por acá por las casas. El peligro latente en esta zona. El peligro, pues la verdad yo pienso que pues no se va a acabar, porque sí estamos a bordo de una carretera muy peligrosa, la verdad.